viejo. Viejo, despiértese. Aquí le traigo este guarapo para la calentura. Mire, está sudando. Como que tiene fiebre otra vez, ¿eh? Sí, María, no me siento muy bien. Realmente me siento un poquito encalamocado. Me están empezando a doler la coyuntura. Sí, ese es el virus, viejo. Ese es el virus. Ah, mire, viejo, ¿sabe que por ahí vienen los nieticos? Pero le voy a agradecer algo. Por favor, no se vaya a poner a estar contándole cuentos de camino, esos mitos y leyendas. Usted sabe que después en la noche no quieren dormir los muchachitos. Yo no cuento cuentos de camino. Yo lo que digo es la puritica verdad. La puritica verdad. Bueno, viejo, yo no voy a discutir con usted lo que usted diga, viejo, lo que usted diga. Se lo estoy advirtiendo. ¡Abuela! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi catira bella! Dios lo bendiga. Bueno, ya sabes, bien. ¿Sabes lo que te dije? ¿Sabes lo que te dije? Abuelo, cuéntenos sobre los amores de Sebastián y Carmen Rosa. Amores ni que nada, cuéntenos algo de mitos y leyendas, el carretón, la sayona, el monje. Lo que les voy a contar realmente son hechos de la vida real. Esto sucedió acá, en el sector de Las Mercedes. Una noche tenebrosa, sin luna, muy oscura, una señora envió a sus dos niños menores a llevarle una vianda de comida a su esposa que trabajaba acá en la finca cerca de la iglesia de Las Mercedes. Los niños tenían que pasar por el puente blanco y la creciente, la quebrada, se llevó a los niños. Abuelo, ¿y qué le pasó a los niños? Los niños se ahogaron. ¿Se murieron? Sí, realmente, se murieron. Y cuenta la leyenda de que los niños han ido apareciendo, se le ha aparecido a algunas personas, por cierto, a su tía Rosa María. En estas noches venía bajando por el puente blanco y se le aparecieron. ¡Epa, niño! ¿Dónde va usted en esta hora? ¿Solito? Ustedes están perdidos. Su mamá sabe que ustedes andan por aquí. ¿Y para dónde van ustedes a esta hora? Dios mío, ¿será que esto está? No, María Purísima. ¿Qué es esto? Ay, María Purísima. Rosa María, Rosa María, vente, vente, corre. ¿Tú no ves que estoy hablando? ¿Qué haces tú ahí, Rosa María? Estoy hablando. ¿Con quién hablas tú? ¿No estás viendo qué? ¿Con quién hablas? Con unos niños que... No, ¿cuáles niños? Vamos, después te explico, vamos. Así me lo contó Jesús Alberto, quien fue que vio a su tía Rosa María hablando sola. Aunque ella dice que está hablando con unos niños. Por eso yo les pido que no transiten en la noche solos. Y menos por el puente blanco, porque no es, como dice su abuela, que son puros cuentos de camino, porque yo lo que digo es la verdad verdadera.